Hola amigos, en este video vamos a presentar el nuevo teclado Core Nautilus. La verdad estoy muy emocionado de poder probar algunos sonidos de este teclado. Quisiera agradecer profundamente a mi gran amigo Jorge Hernández y a la tienda de música Music Club que me están dando la oportunidad de poder tocar este teclado y poder grabarlo para ustedes. En la descripción del video les dejaré las redes sociales de Jorge y de la tienda para que puedan seguirlos y vean también la gran variedad de teclados que tienen. Y si quieren otra prueba de algún teclado que vean en este catálogo, pues coméntenlo en el video y pues esperemos más adelante podamos hacerlo. Para comenzar, quisiera comentar este teclado sobre su inicio. No es un inicio tan rápido ya que tiene muchos samples de fábrica y tarda un poco en cargarse. Entonces, lo que vamos a hacer es poner una cámara rápida para no hacer tan largo este video. Muy bien amigos, ya que encendió vamos a probar un poco los pianos que tiene este Nautilus. Tiene la misma librería que el Kronos. Bueno, en este momento tengo un pedal de otra marca, así que está al revés, hay que cambiarle la polaridad. Para cambiarle la polaridad tenemos que irnos a modo, a los modos, y aquí nos aparece todas las opciones que tenemos, que es setlist, programa, sampling, global, media, los samples que tengamos, las secuencias y las combinaciones. Nos vamos a global y aquí nos vamos en esta pestañita y nos vamos a ir a page, ¿sí? Y aquí en controller le vamos a buscamos donde dice damper polaridad y le cambiamos la polaridad, ¿sí? Le ponemos más y automáticamente nuestro pedal ya tendría que agarrar. Ahora se agarró y tiene el sonido del piano acústico. Vamos a probar estos dos primeros pianos, el que se llama Nautilus Grand y el Italian Grand Piano. Bien amigos, ahora me gustaría hablar de este botón que se llama dinámica. Si nosotros lo tenemos de este lado, no tiene sensibilidad y prácticamente cualquier peso que nosotros toquemos el teclado se va a escuchar fuerte, ¿sí? No tiene tanta dinámica. Si nosotros lo ponemos del otro lado, ¿sí? Si nosotros tocamos muy suave, el piano reacciona a velocidades muy lentas, ¿no? Entonces, a mí me gusta que esté de este lado, ya que obviamente en este sonido, en los sonidos de pianos, ya de que me puede dar más opciones de dinámicas, de hacer pianísimos y fortes, ¿no? Aquí obviamente depende de cómo estén acostumbrados a tocar. Y ya cuando nosotros tenemos un lead, obviamente podría funcionarnos más de este lado. Y lo que más me gusta esta perilla es de que tú puedes controlar la dinámica siempre en vivo. Y es muy fácil con esta perilla, ¿no? Entonces, para el piano voy a utilizar esta.
Una cosa importante es para que funcione este botón con la dinámica, tiene que estar activado, ¿no? Si está desactivado, ya el sonido actúa conforme está hecho de fábrica, ¿no? Se ayuda a mejorar mucho el touch del teclado, la verdad, que tenga este botón de dinámica. Es una de las cosas que más me gustaron de este teclado. Y más si se compran el de tecla liviana, como es este, ¿no? Para los que tocamos el piano, nos ayuda mucho a tener ese touch que estamos acostumbrados a tocar un poco fuerte, ¿no? Y cuando no tiene sensibilidad, sí es un poco complicado. Por ejemplo, aquí estoy tocando un piano. Y ya no se escucha tan piano, ya con la dinámica. Mucho mejor. La verdad es de que muy bien por este botón que se llama Dynamics. Uno de los atractivos del Nautilus es de que en su tablero es muy minimalista. Tiene pocos botones y eso, la verdad, me agrada, ya que podemos tener pocos botones y acceder fácilmente a lo que queremos. Sí, en este caso vamos a ir al modo y aquí vamos a empezar con los programas, ¿no? Que serían como los sonidos individuales. Aquí empezaremos con los pianos, ¿ok? Aquí tenemos una gran variedad de pianos y nosotros podemos entrar a las ediciones y, bueno, cerrar la tapa, hacer varias ediciones directas de volumen, paneo, estéreo perspectiva y muchas cosas, el sonido del pedal y de los ruidos mecánicos. La verdad es que este piano Italian, gran piano, me gustó mucho cómo suena. Vamos a hacer otra prueba con este sonido, ¿ok? Nos damos cuenta, ahí está el sonido del pedal. ¿Sí? Aquí podemos ajustar el ruido. Y aquí con mucho ruido. Thank you.
La siguiente librería es el EP1. La verdad es de que también estos sonidos me gustaron mucho. Me gustó mucho como la calidad que tienen estos pianos eléctricos. Creo que es de lo que más me ha gustado de lo que he probado de este teclado. Vamos a escucharlo. La cantidad de pianos acústicos en verdad que tiene este teclado son maravillosos, son muchos en verdad. Sí, son un poco más de 60. Espero puedan venir a probar este teclado. Cuando tengan la oportunidad de probarlo, prueben todos esos pianos que en verdad son muy buenos. Y ahorita por tiempo no vamos a poder probar todos, pero vamos a probar ahora los EPs. A ver qué tal les parece.
muy bien. La siguiente emulación es la de un órgano. Como podemos darnos cuenta aquí, nosotros podemos controlar las barras. Este sería el de la mano izquierda y de la mano derecha. ¿Sí? Que está del do central hacia abajo la mano izquierda. Podemos ir haciendo... Ahora vamos a tocar los sonidos al 1. Esos son sonidos PCM de alta definición. Espero les guste. Vamos a probar algunos. El siguiente motor que tiene también es el MS-20. La verdad es de que es un sintetizador muy icónico y vamos a escucharlo. Este motor del MS-20 me gusta mucho porque tiene prácticamente todas las funciones del hardware. Aquí podemos acceder a los osciladores, ¿sí? Las octavas, qué tipo de onda queremos y las conexiones con los cables, ¿no? Podremos nada más arrastrar. Es muy interesante este sintetizador. Escriban si quieren un tutorial nada más sobre este sintetizador, que la verdad me gusta muchísimo.
Siguiente motor es el Poly6. De la misma manera que el MS20, podemos acceder a todos los controles del Synth original. Vamos a probar algunos sonidos. El siguiente motor es el Mod 7 y esta es la síntesis FM, como el que tiene el Montage o el DX, ¿no? Korg hizo también su propio sintetizador de FM. Vamos a escuchar este piano eléctrico. Un motor que la verdad me gusta mucho cómo se escucha y se pueden hacer cosas muy interesantes. De la misma manera, escriban comentarios si quieren que tengamos un tutorial acerca de esta síntesis. El siguiente motor es el STR1, que es una síntesis de puros sonidos de cuerdas, ¿no? Con la guitarra vamos a escuchar algunos sonidos. Por último tenemos el motor HD1. Sí, vamos a probar algunos sonidos, que eso sería los samplers, ¿no?
Muy bien amigos, espero les haya gustado este video. Denle like y suscríbanse a mi canal. Vamos a seguir subiendo temas sobre teclados. Nos vemos en el próximo video. Saludos.